Luego de no ser utilizado, sacan a pasear al avión presidencial. Poco antes de las 10 de la mañana, el avión presidencial, un TP-01 Boeing 787, despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para realizar un sobrevuelo rumbo al occidente. De acuerdo con el portal Flight Radar 24, que rastrea el tráfico aéreo, el avión presidencial recorrió el espacio aéreo de Morelia y Guadalajara para después retornar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, atravesando Guanajuato, Querétaro y el Estado de México. De acuerdo con las autoridades, se trató de un vuelo de mantenimiento de la aeronave operada por la Fuerza Aérea Mexicana. Cabe destacar que la última vez que el TP-01 voló fue en marzo de 2022, cuando realizó un vuelo hacia el sureste del país y regresó a la Ciudad de México como parte del mantenimiento que requiere la aeronave.